hammerphone looking things. Best rock vocal performance solo, luck of the draw, Bonnie Raitt. Best hard rock performance for Unlawful Carnal Knowledge, Van Halen. Attack of the Killer Bees, Anthrax. Bad Motor Finger, Soundgarden. Hangar 18, Megadeth. Metallica, Metallica. In 1916, Motorhead. Yes, and the best metal performance is... Roy Rogers. All right, Roy. Metallica. Ho, 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 ho! Couldn't they give us a few more minutes after that? Anyway, let's get on with it. Thank you. You want a job? let's see. I think the first thing we got to do is, obviously, like you guys were expecting, is we got to thank Jethro Tull for not putting out an album this year, right? Hemos visto cómo Metallica recibe un premio. En dura pugna con otras bandas como Anthrax, Soundgarden, Motorhead, Megadeth. Al final, un jurado les ha nominado y ha elegido un ganador, en este caso Metallica. Era la 55 edición de los Grammy. Tal vez vayamos un poco retrasados, pero nunca es tarde. En nuestro caso, en el Música Soca, nuestro propósito es nominar y elegir a los músicos del año, aunque sabemos que hay mucha más gente que se lo merece. Músicos y bandas que están haciendo perfectamente su trabajo y al final comunicarlo a la audiencia. Otro apartado interesante del Música Soca son los conciertos. En este caso, 7 bandas de Vizcaya de altísima calidad en las que toda la promoción y la publicidad no es únicamente para ellos. Como hemos visto, los nominados abren un campo importante. Si pinchamos en Google y ponemos Música Soca 2013, también podemos ver cuál es el resultado. En estas imágenes hemos visto qué sucede en otros eventos de interés en el año 2013 y es nuestro propósito para futuras ediciones del Música Soca el colocar a los músicos y bandas de nuestra zona en su justo lugar. Otro de los apartados de la feria es exponer los trabajos de dichos músicos, bien sean CDs, merchandising, videoclips. El público podrá escuchar y ver en un stand todos estos trabajos. Y también en otro stand figurarán instrumentos amplificadores de segunda mano en los cuales los músicos y
los participantes del evento puedan ver, tocar, tal vez comprar. Creemos que el éxito del Música Soca va a ser el éxito de todos los músicos de nuestra zona. Si conseguimos llenar la sala Santana 27, tendremos aseguradas las futuras ediciones. Necesitamos un día anual para que nuestro trabajo sea reconocido, sea publicado, sea escuchado en igualdad de condiciones que el resto de las proposiciones del mercado. Para ello, recomendamos acudir el día 5 de octubre a la sala Santana 27. Abriremos a las 5:30 y la feria fiesta terminará a las 12 de la noche, con el concierto de las 7 bandas, con los stands, mercadillos de segunda mano, con el stand de CDs y merchandising, con los ganadores de los que han sido nominados para este año. El precio de las entradas anticipadas es de 10 euros y en taquilla será de 15 euros. Allí nos vemos. Será una gran fiesta.